Bueno, manitas, vamos a enseñaros lo efectivas que son las patitas que tenemos. Hemos llegado aquí, tenemos un escalón. Imaginaros que tuviéramos que estar con ladrillos, calzándolo, metiendo pegotes de yeso con un regla nivel, sería un poquito más complicado. Bueno, pues con las patitas estas que os decimos, ahora veréis qué sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, marcarnos el nivel que tenemos del zócalo, ¿vale? Que ya lo tenemos, ya lo vamos trayendo por aquí, que lo marcamos con nuestro nivel láser, ¿vale? Para ser más exacto. Bien, marcamos el nivel y medimos las piezas, lo que mide la pieza. En este caso tenemos 33 centímetros, pues vamos a ver, sumando las piezas que necesitemos, una sería muy poco, dos nos iríamos a 66 y tres a 99, también nos podría llegar a entrar. Pero claro, solo podríamos poner esta de aquí, aquí tendríamos el problema, ¿vale? Entonces lo que hacemos es irnos a dos piezas, 33 y 33, 66, más un milímetro de la cuña que estamos poniendo, pues 66,1, ¿vale? Pues del nivel para abajo nos marcamos a 66, para tener un poco de referencia. Bien, subimos nuestra patita con la palometa. ¿Veis lo que os comentaba en el otro vídeo, que no nos llega, que tenemos que hacer algunas que sean un poquito más altas? Bueno, en este caso podemos darle la vuelta, ¿vale? Y tenemos un poquito más de margen. Tenemos que contar con los 4 centímetros que tiene nuestro regle para llegar a la marquita que tenemos ahí, que serían las dos piezas exactas de azulejo. En este lado, como tenemos el escalón, pues sí que nos da la patita, ¿vale? Vamos a... ponemos un regle que nos deje espacio, muy importante. Nosotros empezamos desde la reja hacia acá. Pero claro, si nosotros pasamos el regle todo, ¿cuál es el problema que vamos a tener? Que no vamos a poder meter la cantonera, porque nos va a estorbar el regle. Entonces tendremos que ponerla, una vez que haya secado la pared, quitar el regle, entonces ya podríamos meter la cantonera. Esto, el problema es que tendríamos que limpiar muy bien para después poder meter la cantonera, porque si no nos tocaría en la cola y nos estorbaría. Lo que nos quedamos más adentro para que el rodapié nos llegue ahí y nosotros, a ver si tengo un trocito de cantonera, y nosotros ahora podamos meter la cantonera hasta abajo y no tenemos nada que nos estorbe, no nos estorbaría el regle. ¿Vale? Venga, pues vamos a ponerlo a nivel. Vamos a subir hasta la marca. Tenemos nuestra referencia. Ahí. Apretamos. Y ya solamente tenemos coger nuestro nivel y colocarlo a nivel. Ahí. ¿Veis? Ya tenemos nuestra base con dos alturas de azulejo y completamente a nivel con el nivel que tenemos arriba. Si nosotros medimos en este lado, pues debemos tener 66,1 y 66,1. Ahora ya podemos empezar desde aquí o desde allí, donde queramos, una y la otra pieza encima, y llegaremos exactamente aquí. Luego después, pues ya remataremos con la pieza que tenemos aquí y con la otra, pero igualmente podemos coger la patita y nos vale, como por ejemplo veis en ese rincón, directamente la pata aguantándonos el azulejo. Si no podemos meter ningún regle ni nada. ¿Veis? Fácil y sencillo. Y rápido. Que es lo que interesa en el trabajo. Rápido. Venga, pues hablando de rapidez, vamos a tirarle. Ahora,